Por la 19ª fecha del torneo de Nacional B en cancha de Ferro, los Andes le ganó 2-0 al conjunto local con goles de Sergio Sosa y Marcelo Scatolaro. El partido fue muy duro, pero creo que nos encontramos con el gol rápidamente y eso medio que los tiró un poquito abajo a ellos y después el partido fue ida y vuelta. ¿Sentiste vos que la hinchada de Ferro también influyó cuando empezaron a cantar en contra de los jugadores? Sí, sí, claro que sí, porque como que se pusieron un poco más nerviosos y eso también a nosotros le dio un poco más tranquilidad porque se pusieron un poco imprecisos y bueno, no lastimaban mucho. Nuestro objetivo es tratar de ganar estos últimos tres partidos. Entre semanas, bueno, no se pudo, no nos quedamos conformes, pero bueno, hoy gracias a Dios pudimos ganar y vamos por el fin de semana que viene contra el Instituto de local. Salimos a buscar los tres puntos desde el inicio y tratando de manejar el balón y por ahí pasó el dominio del partido. Después de este bajón que tuvimos partido atrás, donde nos costó la salida de un técnico que para todos fue muy triste, nos propusimos terminar de la mejor manera, ganando lo que queda. Dimos un paso en el partido pendiente a mitad de semana y empatamos 3-3. Y sabíamos que habíamos mejorado mucho en cuanto al juego, pero seguíamos cometiendo errores que nos costaban caro y nos hicieron 3 goles. Entonces hoy no nos podía pasar eso y lo pudimos corregir. Estuvimos muy firmes en defensa y nos llevamos 3 puntos, por momentos jugando muy bien. Duro, no se dio como lo habíamos planteado y nada. Hicieron un gol rápido ellos y venimos en una situación media mala y nada, no nos salen las cosas. Vienen de perder la Copa Argentina, hoy la hinchada cantó en contra de ustedes, ¿se siente más difícil jugar así? Es entendible porque hace muchos años estábamos en esta categoría y la gente necesita una alegría. El año pasado estuvimos ahí y por ahí pensaban que este era el año, ¿no? Y esa ilusión se la acabamos nosotros, pero... tienen todo el derecho de reclamar, ¿no? Y nada, no es que la comparto, pero si quieren putear, que puteen.